cua na 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 da si on ya baro chin de canada si cua que con y dichi ya kaki si bitnate va tu canan it na ronda nuro chi na caniro na sa yo chi ñuño ko yo ya yo bico yo de si kero kotoro de si kero kuinina nanda gana kun yo koro do dia nu sa si na 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 ro te Kudin iniro na nita ra ya tende kanada si Lupita Martinez meña dani tu kaña tu ñuko yo te na kero na kaña ra si nu da u Makuali tonali no chine makuanti no ni wane piali nana piali tata hasta melawak mi papá ki no yolo pampani kanka ke mo yolo tsini ni tonali kuali shimuashilti nochti nan mekuanti. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Esto fue en lengua náhuatl y Juanito en lengua ñusabi o tunsabi. El día de hoy les estamos tenemos preparado un programa increíble. ¿Y por qué digo increíble? Porque tenemos visitas de otros estados, mujeres indígenas que hacen el día a día su trabajo, también hacen activismo y ya ellas nos van a ir diciendo a qué se dedican, qué hacen, de dónde vienen. Así que Juanito, pues a presentarlas. Bien, pero antes que nada, Eduardo Rodríguez Zúñiga y Mayri Arbizu están en la producción de audio y video de este día. Lupita Martínez y su servidor Juan Hernández Luz, como decíamos, pero presentamos a Jessica Marcial Bautista. Ella es de Pinotepa de Don Luis. Conste que hay dos Pinotepas, ¿eh? El Pinotepa Nacional, el Pinotepa de Don Luis. Bienvenida, Jessica. Gracias. Está Victoria Anaí Ochoa, ella es de Bicam. De la lengua Yaqui de Sonora. Bienvenida. Muchas gracias. Y está Reina Corea de Honduras, de la cultura Lenca. Bienvenida también. Muchas gracias por invitarme a su programa. Pues les invitamos que saluden a como saben hacerlo. Si saben dos palabras, eso díganlo. En saludo. Vamos con Pinotepa. Ñusabi también. Buenos días. Yo me siento muy orgullosa de estar en este espacio tan benéfico para mi desarrollo como estudiante universitaria. Me siento muy feliz de estar aquí. Yo estudio en la Universidad Intercultural de los Pueblos de la Costa. Soy originaria de la comunidad de Pinotepa de Don Luis, del estado de Oaxaca. Muy bien, pero en Ñusabi. Ah, ok. Nakumi Hachindo, Yunani, Jessica Marcelo Bautista, Ta Bicha Kuikuni Anima Iti, Tindi B Programa. Ahí está, ¿no? Que no tronabas pistolita. Bien, con Victoria. Les enchaneabu, que te malea. Me llamo Victoria Anaí Ochoa, soy del pueblo de Bicam, uno de los 8 pueblos de la tribu Yaqui, del estado de Sonora. Soy psicóloga y actualmente estoy trabajando en una asociación civil llamada Hamubo, el Camino de la Mujer. Gracias. Está el saludo, gracias. Con Reina. Buenos días. Nosotros en Honduras fuimos el pueblo que más nos llevaron todo y nos llevaron hasta nuestro idioma. Perdón. Y hablamos el español. Y estoy muy feliz de estar aquí, que me hayan invitado a compartir un poco de lo poco o lo bastante que hacemos. Y bueno, ya en el transcurso del programa vamos a contarles lo que hacemos en Honduras, los pueblos indígenas. Pues quiero decirles que nuestras invitadas desde su país, que es Honduras, desde Sonora nos visitan, desde Oaxaca nos visitan las compañeras, porque como platicábamos, estamos trabajando en un diplomado para mujeres líderes indígenas y ellas han sido en este momento becarias de este diplomado por la UNAM, por ONU Mujeres y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero ellas hacen su trabajo independiente a este diplomado. Entonces, vamos a empezar con nuestra compañera Yaqui, que nos va a platicar cómo vive el pueblo Yaqui. Ella nos va a contar y dejamos que ella nos dé ese mensaje. Bueno, pues gracias, Lupita. Yo quiero aprovechar el espacio para platicarles sobre la situación de la lucha que tenemos en este momento en la tribu Yaqui. Y les voy a platicar así de manera general para contextualizarlos un poco. Bueno, el proyecto integral Sonora Sí empezó en el año 2010 bajo la actual administración del gobernador del estado, Guillermo Padres Elías. Bueno, el proyecto comprende entre otros la construcción de la presa Los Pilares con nuestros hermanos guarijíos y la construcción del acueducto Independencia con nosotros, con la tribu Yaqui.
Entonces, el acueducto busca trasvasar 75 millones de metros cúbicos anuales desde la presa El Novillo hacia la cuenca del río Sonora, de Hermosillo. Este megaproyecto ha contado con una inversión de 3.936 millones de pesos. Bastante, bastante dinero. Y falsamente manejan que la ciudad de Hermosillo no tiene suficiente agua para el consumo humano. Dicen literalmente que el Hermosillo se está muriendo de sed. Entonces hay un mal manejo, un manejo perverso de los medios de comunicación, pues como en todos los casos, ¿no? De este, bueno. Pero pues realmente detrás de esto se encuentran intereses particulares de un grupo de empresarios que pretenden desarrollar proyectos inmobiliarios y una zona industrial. Entre ellos, y me voy a tomar la libertad de mencionarlos, es la Big Cola, Heineken y la planta Ford, pues, entre otros, ¿no? Bueno, pues al final de cuentas, este proyecto, este megaproyecto, tiene de trasfondo la privatización del agua. Y bueno, para la construcción del acueducto Independencia, que ya está terminado, que ya está trasvasando el agua, de hecho, nunca se tomó en consideración a la tribu Yaqui. Entonces, pues fue violentada la autonomía y la libre determinación, como el derecho a la consulta, al libre desarrollo espiritual y social. Y pues estos derechos están reconocidos en el convenio 169 de la OIT, firmados y ratificados por el gobierno mexicano y en el artículo 2 de la Constitución mexicana. Bueno, pues la construcción del acueducto Independencia atenta contra la columna vertebral del ordenamiento territorial tradicional de la tribu Yaqui, ya que los pueblos están ubicados en la riviera del río, sobre la riviera del río. La tribu Yaqui tiene una población de 45 mil habitantes, distribuidos en 8 pueblos y en 56 rancherías o comunidades o localidades. Bueno, el 30% de la tribu tiene agua entubada, no potabilizada. El resto son abastecidos a veces por pipas y la gente muchas veces se ve la necesidad de ir a buscar agua a más de 5 kilómetros, ¿no?, de distancia, e inclusive mucha gente se abastece de los canales de riego y de los drenes agrícolas. Entonces todos sabemos que los drenes agrícolas pues tienen bastantes contaminantes que afectan pues a la salud y a la vida. Inclusive pues hay presencia de muchas enfermedades y también muertes, lamentablemente, pues en la tribu. Bueno, y las secuelas pues no solamente son el impacto ambiental, pues también hay el impacto económico. Por ejemplo, desde hace años tenemos solamente, nos han permitido sembrar un ciclo de siembra tenemos. No alcanza el agua para sembrar los dos ciclos, ¿no?, completos. Entonces imagínense si con este trasvase de agua, pues posiblemente se nos reduzca nuestras 18 mil hectáreas que estamos sembrando actualmente. Y también se ven involucrados en los impactos sociales y culturales. El río forma parte importante de la cosmovisión de la tribu Yaqui, ¿no? Actualmente el río está seco. Se ha perdido un alto porcentaje en la vegetación riparia, que formaba parte de la alimentación, medicina tradicional, material para las viviendas, los recintos, para las ceremonias, rituales, para las danzas. Bueno, entonces dichas afectaciones y otras más no fueron tomadas en cuenta en el estudio del impacto ambiental que en algún momento hizo la SEMARNAT. En consecuencia, la tribu Yaqui comenzó un juicio de amparo que fue otorgado en mayo de 2012 y ratificado el 8 de mayo del 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando sin efecto el estudio de impacto ambiental. Nos respalda el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas, que en 1939 pues restituyó parte del territorio, de nuestro territorio, y el 50% nos decretó la dotación del 50% de agua del río Yaqui. Hace poco más de 4 meses se encendieron 2 bombas de la construcción del acueducto. Entonces, como les comentaba, ya están trasvasando el agua. Y por tal motivo iniciamos una manifestación sobre la carretera internacional número 15, bloqueando la carretera para presionar al gobierno y se detenga el trasvase de agua, que está operando sin el estudio del impacto ambiental. Bueno,
A la fecha, Semarnat concluyó la semana pasada con el proceso de notificación en los pueblos sobre la consulta, ¿no?, que ordenó la Suprema Corte. Y bueno, la Profepa está en desacato de la resolución de la Suprema Corte, no ha cumplido con su obligación, ya que tienen constancia de que el acueducto está operando sin el estudio del impacto ambiental. Finalmente, cito a uno de nuestros voceros de la tribu Yaqui, Mario Luna, dice que la lucha es por un deber como Yaqui de defender la tierra y el agua y de no permitir un despojo más contra nuestra tribu. Yo considero que la lucha de la tribu es una lucha de todos los pueblos, porque todos los pueblos, al final de cuentas, pues somos uno, nos afecta a todos. Si la tribu Yaqui gana, va a representar un hito en la lucha de los pueblos indígenas de México y del mundo. Sí, además, para muchas personas que hoy nos ven, que platica sobre el río Yaqui, que es lo fundamental, que es el mito fundacional de su propia cosmovisión, de todo este recuento que nos has hecho esta mañana, también sería importante que nos contaras por qué es importante ese río, qué conexión tiene la tribu Yaqui con ese río, por qué es tan importante. Pues nosotros creemos que somos hijos del río. Hay una leyenda que cuenta que estábamos pues en sequía, la leyenda que de donde se formó el río Yaqui, donde nacemos nosotros, y que estaban pues sufriendo la sequía, sufriendo la muerte, etc. Y se reúnen y mandan y se ponen de acuerdo para mandar a alguien para hablar con el dios de la lluvia, la diosa de la lluvia, Yuku. Y mandan primero a la golondrina, ¿te lo recordás? A la golondrina y pues sí, mandan a que hable con Yuku para que traiga el agua. Entonces, van y hablan con Yuku y Yuku les dice que sí, yo les voy a llevar el agua, no se preocupen, nada más te pido que te adelantes y ahorita te alcanzo. Entonces, al momento de venirse la golondrina, la lluvia la alcanza y pues con sus truenos y todo, pues mata a la golondrina y no alcanza a llegar. Entonces la tribu desesperada no sabe qué hacer y eligen a otro animal para que vaya y eligen al gorrión. Entonces el gorrión hace lo mismo, lo mandan, habla con Yuku, les dice todo el problema de la tribu y también Yuku le dice, pues adelántate, le dice, yo ahorita voy y les llevo el agua. Entonces, pues pasa lo mismo, ¿no? Yuku les va con el agua, pero no alcanza a llegar el agua hasta la tribu porque pues le llega el agua al gorrión y los truenos y esto y lo mata. Y pues la tribu pues más desesperada todavía, pues manda a un tercer animal y le pasa exactamente lo mismo. Al final, pues ya no hayan qué hacer. Entonces llega un sapo y dice, yo voy. Y entonces todos se le quedan viendo y dices, ¿tú? ¿Cómo vas a ir tú? No tienes ni alas, estás muy feo, o sea, ¿de qué sirves? Entonces, déjenme, les dice el sapo, yo sé lo que voy a hacer. Y sí, el sapo va y con el murciélago le pide las alas prestadas y se va con Yuku. Entonces le habla y le da su discurso de que acerque el agua a la tribu y la lluvia, pues Yuku le dice que sí, que bien. Entonces el sapo tiene la facultad de enterrarse bajo la tierra, entonces engaña a la lluvia y la lluvia pasa sobre la tierra y llega hasta la tribu sin dañar al sapo. Entonces como el sapo logra llevar el agua a la tribu. Y de ahí nace el río, nace nuestro río, y de ahí nace la vida para la tribu Yaqui, nacemos nosotros. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de nueva cuenta con usted. Estamos en Voces del Planeta por www.planeta2013.tv.